Me han descubierto, me han visto, me han descubierto, me han detectado, me disparan. Debo librarme de estos tíos, me han detectado. Sal de ahí. Watcher a Yankee, base a la vista, me estoy acercando. Recibido, Watcher, esto se va a poner serio, no llames la atención. Yuri ya debería haberte enviado su ubicación. Afirmativo. Edificio administrativo de Arklow, cerca del hangar. Busca una parabólica en el tejado. Recibido. Parabólica en el tejado. La delegación de Yuri lo buscará. Tendrás que darte prisa. Solo entrar y salir. No quiero heridos. Conozco bien Arklow. Haré lo que pueda para ayudarte. Mierda, me han visto, me han detectado, me disparan. Muévete, Laswell, antes de que alerte. Ponte a cubierto, Laswell. ¿Dónde estás, Laswell? Buscando el edificio administrativo. 2 plantas, antena parabólica en el tejado. Está al lado del hangar. Debería haber guardias delante. Y banderas sobre las... Watcher a Yankee. Base a la vista. Me estoy acercando. Recibido, Watcher. Esto se va a poner serio. No llames la atención. Voy a ocultar mi pistola. Muy lista. Dudo que los silenciadores sean reglamentarios en Arklow. Te cazarían de camino a Yuri. Colarse en una base enemiga sin armas no es fácil, pero tienes razón. Yuri ya debería haberte enviado su ubicación. Afirmativo. Edificio administrativo de Arklow, cerca del hangar. Busca una parabólica en el tejado. Recibido. Parabólica en el tejado. La delegación de Yuri lo buscará. Tendrás que darte prisa. Rápido y brutal. No vamos a permitir que nada nos comprometa. Conozco bien Arklow. Haré lo que pueda para ayudarte. Me acerco al edificio administrativo. Por ahora, bien. Vaya, necesito una tarjeta de seguridad para entrar. Tendrás que coger una prestada. Le robaré la tarjeta a un oficial. Los que entren o salgan, seguro que tienen una. Bien pensado. Busca a un oficial que salga del edificio. Veo uno. Me han descubierto. Vaya, necesito una tarjeta de seguridad para entrar. Tendrás que coger una prestada. Le robaré la tarjeta a un oficial. Los que entren o salgan, seguro que tienen una. Bien pensado. Busca a un oficial que salga del edificio. Veo a un oficial que sale por la entrada. No está solo. Pareces haber encontrado tu objetivo. Síguelo y quítale la tarjeta. El oficial se ha separado. Se dirige arriba, a un despacho. Podría ser la ocasión de pillarlo solo. Mierda, me han visto. Me han detectado, me disparan. Eliminado. Muévete, Laswell, antes de que alerten a toda la base. Objetivo eliminado. Tengo su tarjeta. demasiado la atención. Me han descubierto. Sal de ahí, Watcher. Eliminado. Demasiado solo. Me han detectado. Muévete, Laswell, antes de que alerten a toda la base. Están en alerta, tengo que mover. Me han detectado, me disparan. Eliminado. Demasiado solo. Me han descubierto. Me han visto. Me han detectado. Me disparan. Eliminado. Cubierto las cuales. Enemigo abatido. Demasiado solo. Me han detectado, me disparan. Debo librarme de estos tipos. Muévete, Laswell, antes de que alerten a toda la base. Eliminado. Enemigo abatido. Demasiado solo. Nick, me han descubierto. Muévete, Laswell, antes de que alerten a toda la base. Uno líquido. Ahí quieto. Demasiado solo. Enemigo abatido. Debo librarme de estos tipos. Demasiado solo. El oficial está bajando de nuevo. Mejor espera a que vuelva a estar solo. Avísame cuando hayas conseguido la tarjeta. Nick, me han descubierto. Me han detectado. Ponte a salvo. Se dirige a una sala de equipamiento. Si está vacía, cárgatelo y coge su tarjeta. Eliminado. Yuri te espera. Objetivo eliminado. Tengo su tarjeta. Demasiado solo. Me han detectado, me disparan. Reubícate e intenta librarte de ellos. demasiado la atención. Me han visto. Muévete, Laswell, antes de que alerten a toda la base. Здесь противник. Ты на виду, боец. Уходи. Demasiado la atención. Yuri no esperará eternamente. ¿Tienes la tarjeta? Negativo. Estoy en ello. Se dirige a una sala de equipamiento. Si está vacía, cárgaselo y coge su tarjeta. Eliminado. Yuri te espera. Objetivo eliminado. Tengo su tarjeta. No quedaba otro remedio. Había que hacerlo. Es culpa de Makarov, no tuya. Más vale que Yuri tenga algo jugoso. Está en... En alerta, tengo que moverme. Si llamas la atención, te matarán, Laswell. Estoy dentro. Laswell, Yuri está en el almacén. Ve por el pasillo a la derecha de la entrada. Debería estar allí. Voy a entrar. Yuri. Watcher, estoy impresionado, pero no sorprendido. ¿Problemas? Varios. Daños colaterales. Espero que haya merecido la pena. ¿Qué tienes? Informes del FSB de barco. Armas químicas. Como soldado, Makarov estaba enamorado de su potencial. Se pueden neutralizar. Te doy todo lo que sabemos. ¿Por qué? Rusia y Occidente se enfrentan a amenazas similares. Tenemos que colaborar para controlarlas. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Seguro que Nikolai estaría de acuerdo. Un verdadero patriota. El Kremlin no está detrás de estas sustancias. Eso no significa que Makarov no colabore con Moscú. Todos tenemos extremistas en nuestro gobierno. Repite, Bravo. Bravo, señal débil, repite. Aquí, 6 a ciegas. 2 misiles se dirigen a la base de Arklow. Contienen ojivas químicas. Si estás ahí, lárgate. ¿Será un simulacro? No lo es. No hay otro camino. Mierda. Los jefes nos pueden dar juntos. Vete más consumo. Yankee a Watcher. Laswell responde. ¿Estás viva? Sí. Ataque de misiles. Vivas químicas. Busca un lugar elevado. Tienes que subir al tejado para extraerte. ¿Dónde estás? Estoy en el aire. Ahí abajo está huyendo gente. ¡Deprisa, Laswell! ¿Yuri está contigo? Negativo. Nos separamos. Espero que lo consiga. Estoy subiendo por la escalera. ¡Deprisa, Laswell! ¡El gas está subiendo! Ya casi estoy ahí, Nick. Espérame. Estoy aquí, Laswell. No voy a fijar en ti. Laswell, ya te veo. ¡Salta! ¿Estás bien? Sí, salgamos. ¡Agárrate! Sufrió numerosas bajas cuando fueron atacados por... Los muertos de la base de Castovia ascienden a 158 y hay más de 200 heridos. Varias explosiones en lo que parece ser un ataque químico hacen creer a la policía que... El Kremlin culpa a Urzikistán de un ataque que ha calificado de brutal e injustificado. Insta a los dirigentes mundiales a denunciar al FLU por ser una organización terrorista. Urzikistán es un foco de terrorismo. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Absolutamente nada. El FLU campa a sus anchas y perfectamente podrían tener armas apuntando a Moscú. ¿Cómo sabemos si estamos a salvo? Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Можете расстегнуть ремни. Comenzamos el servicio de comida. Disponen de una carta con el surtido de productos. Bonita familia. Gracias. La familia lo es todo. Sí. Mi hija cumple años. Su hija, Rabia. ¿Cómo sabe? Su hijo, Tariq. Y Khalid, su marido. ¿Nos conocemos? Yo te conozco a ti, Samara. Eras soldado del FLU. Contra los rusos. Sí, hace años. Hace mucho. Escúchame y no hables. Vamos a secuestrar este avión. La tripulación, los agentes son de los nuestros. Y tú también. Por Urzikistán. Vamos. ¡Arriba! ¡Tiene un arma! vas a descender, dame el chaleco. Hola, Samara. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. ¿Quién te crees que eres? Aquí, la importante eres tú, Samara. ¿Qué es esto? Historia. ¡Quítamelo, pedazo de hijo de puta! Lo que harás te convertirá en una heroína, Samara. Nadie te creerá. No soy una terrorista. No. Eres una rebelde alentada por Farah para luchar contra Rusia. Luchas por la libertad. Eres ruso. El avión está lleno de rusos. ¿Vas a matar a tu propia gente? Yo no los mataré. Serás tú. Estamos a 8000 pies. Por Urzikistán, por tu familia. Samara. ¡Que no quede rastro! Hace escasos minutos, un avión de pasajeros ruso ha sufrido un accidente en las montañas. Cuando los controladores las autoridades sopesan un posible accidente intencional. Fue un descenso sin causa. La caja negra de la cabina, que es una parte esencial de la investigación. Los móviles de los pasajeros podrían ayudar a esclarecer. Después del ataque de misiles a la base militar de Arco. La delegación rusa sufrió numerosas bajas cuando fueron atacados. Los accidentes podrían estar relacionados con un posible terrorista. Está investigando. No había tensiones. Esto lleva la firma de Makarov. Ha hecho más daño en 72 horas que Konni en los 5 años que estuvo sin él. Ese avión de pasajeros cayó en mi país. No fue accidente. Debo ir al lugar del impacto y demostrarlo. Los datos de aviación civil muestran que iba de Castovia a Sochi. Perdió el contacto en esta zona. Solo necesito eso. Debes llegar allí antes que las autoridades. Las autoridades no me preocupan. Suerte, Farah. Restos, enfrente del risco. Tengo visual. Pobre gente. Ah, se nos han adelantado. Mercenarios rusos. Los Konni. Makarov. También nos culpará de esto. Necesitamos saber qué pasó en ese vuelo. Mostrar que no fuimos nosotros. No permitiré que nos llamen terroristas. Otra vez no. ¿Qué haces? Voy a bajar ahí. Hay 20 personas defendiendo la zona. ¿Qué necesitas de mí? Ahora apoyo. Busca una posición y cúbreme. Entendido. ¿Estás en posición? Así es. Veo varios pelotones de Konni rebuscando entre los restos. Parecen estar asegurando la zona. Esto no lo hizo el FLU. Tenemos que encontrar la forma de demostrarlo. Laswell ha usado un rastreador para captar señales en la zona. Podemos usar los móviles de los pasajeros y la caja negra. Vale, voy hacia allí. Te veo, yo te cubro. Te avisaré de lo que vea desde aquí. Estos tipos no son bien recibidos en mi país. Házelo saber. Eso pretendo. Por poco, pero creo que te han perdido. ¡Entendido! Esto está desbaricado. Me he ocupado de esto. ¡Entendido! ¡Ataco! ¡Te cubro! Detecta una señal ahí. Voy. Se reagrupan fuera. Estate alerta. Los hombres de Makarov morirán aquí con sus víctimas. Se merecen eso más. Ojalá pudiéramos matarlos dos veces. ¡Tengo un móvil! Espero que sea útil. ¡Me disparan! ¡Te lo estoy enviando! ¿Qué ves? Recibido. Unos pasajeros asustados. Todos hablan en ruso. A ver qué más puedes encontrar. Algo así. La gente cambia, hermano. Esto es distinto. Veo a mis soldados Samara con un chaleco bomba. Esto no tiene sentido. Un arma y ahora un chaleco. Parece asustada. Quiere hacerlo. Los dos sabemos que el mundo no lo verá. Makarov quiere que esto se sepa. No podemos permitirlo. ¡Hemos encontrado la caja negra! ¡Necesitamos soldados! seco! ¡Tengo la caja negra! ¡Tengo la caja negra! ¡Cúbreme mientras la quemo! No dejaré que Makarov culpe a mi país de algo que no hemos hecho. ¿Estás segura, Farah? Afirmativo. ¿Estás conmigo? ¡Quémala! No hay más señales. No nos hemos dejado nada. Lugar del impacto limpio. Larguémonos. Nos reuniremos en el punto de infiltración. Recibido, comandante. Mira, tengo un problema. ¿Qué sucede? Se acercan enemigos a mi posición. Me han descubierto. Espera. Alex, ¿dónde estás? ¡Seco al suelo! No hay más señales. No nos hemos dejado nada. Lugar del impacto limpio. Vamos a largarnos. Nos vemos en el punto de infiltración. Recibido, comandante. Kilo, tengo un problema. ¿Qué sucede? ¡Al suelo! No hay más señales, no nos hemos dejado nada. Lugar del impacto limpio. Vamos a largarnos. Nos vemos en el punto de infiltración. Recibido, comandante. ¿Y ahora qué? Hay que averiguar de dónde ha salido Konni y a dónde se dirigen. Quiero que lo sepas. No te enfrentes a ellos si no es absolutamente necesario. Guardaré las distancias. Intenta que esta vez no te pillen. No prometo nada. Un ex soldado del FLU con un chaleco suicida en un avión ruso. La obligaron, estoy segura. Samara. Una gran luchadora. Se unió a mis fuerzas durante la ocupación. Lo dejó para volver a casa. ¿Qué pasó en el impacto? Colocan pruebas para incriminarnos. Esas llevan el resto. Matamos a muchos y nos llevamos los móviles. ¿Y la caja negra? La borramos. Bien. Evitasteis que Makarov controlase la trama. Si había operativos de Konni en ese avión, escaparían. Makarov no dejaría cabos sueltos. Habrá gente que piense que es culpa del FLU. Gracias a ti, nadie lo demostrará. La gente hablará, pero le has ganado la partida, Makarov. No es suficiente. Alex va en busca de Konni. Si están en Urzikistán, los encontrará. Vale. Tras reunirme con la 141, lo que sepamos, lo sabréis. ¿Y Farah? Sí, dime. Lamento lo de Samara. Yo también. ¿Cómo vas? Aquí sigo. ¡Mis hermanos! ¿Qué tal, amigo? Mejor, capitán. Putos ultranacionalistas. Grabación de seguridad del aeropuerto. Tenía un billete para el vuelo 761. Pasaporte falso. O ayuda interna. Probablemente. Nadie lo detuvo. Un puto paseíto. Es Makarov. Farah y Alex, ¿qué tienen? No lo suficiente. Usa misiles estadounidenses con armas químicas para matar a su propia gente. Mata civiles. Para culpar a Farah. Y a los Estados Unidos. Está jugando con fuego. Operaciones de bandera falsa. Busca la guerra. Este contra oeste. La batalla definitiva. ¿Y el mundo se traga esto, Kate? Estamos al límite. Ya lo teníamos, era nuestro. Debí matarlo cuando pude. ¿Qué te frenó? Gold Eagle a Bravo 6. Seguridad confirma disparos y al menos una explosión en el estadio con varios heridos. Cambio. Vamos para allá. Atención, Makarov y sus hombres podrían seguir dentro. Si está ahí, capturadlo con vida. Recibido. ¿Y los médicos? No podrán entrar hasta que la zona quede despejada. La sala VIP del tercero podría ser el próximo objetivo de Makarov. Cielo santo. Sí, así es. Vos y yo estamos a 10 minutos. Vamos a cargarnos a ese cabrón. Makarov amenazó el aeropuerto, pero atacó el estadio en su lugar. Esto está lleno de civiles. Por mis padres habrán muchos desconocidos. Y Makarov. Oíste la orden. Y sabes las reglas. ¡Para quieto! ¡Fuera de aquí ya! Cielo santo. ¡Cuidado! Por poco. Esto es un caos. Es lo que Makarov busca. ¡Policía, adelante! ¡Están matando a civiles! ¡Contacto! ¡Contraataca! ¡Viva! Círculo interior, finge ser la policía. Seguro que tenían acceso a la zona. Está en el tercer piso, vamos. ¡Contacto! ¡Arriba! 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 ¡Escaleras despejadas! ¡Vestíbulo al frente! Hay una escalera al otro lado. Nos llevará al segundo piso. Ojo al disparar ahí. Gold Eagle Bravo 6, estamos dentro, avanzando hacia la zona VIP. El círculo interior se hace pasar por la policía, mucho cuidado. Recibido, los policías de la zona se consideran hostiles. Vale, por el vestíbulo, agachaos. Soap, ven aquí. Cabrones utilizan granadas. Avanzamos. Acaba con ellos ya. Subiendo. Avanzamos hacia las escaleras. Cuidado con ese uno. Al suelo. Sigue vestíbulo. Avanzamos hacia las escaleras. Venga, cuidado con ese humo. ¡Voy arriba! ¡Vamos, vamos! Sigue por el vestíbulo. ¡La tienda! ¡Tienda! ¡Recibido! ¡Despejado! Asegura las escaleras. ¡Avanzamos! ¡Delante, Soap! ¡Voy a las escaleras! Dos abatidos en las escaleras. Vale. Siguiente piso. Dos abatidos. Despejado. Salida bloqueada. Voy. Mierda. Nivel ejecutivo. La zona VIP está cerca. Entremos ahí. Despejado. Ya veo la zona VIP. Hay movimiento dentro. Mucho cuidado. Cuando digas, sargento. Especiales. ¡Las manos! ¡Arriba las manos! ¡Emergencias! ¡No disparéis! ¿Cómo has entrado aquí? ¡Seguridad! ¡Dejadnos entrar! ¿Con quién estáis? Por favor, solo queremos salvarles la vida. ¡Ayuda aquí! ¡Soldado! ¡Ayuda, por favor! ¡Alto, sargento! ¡Arma! ¡Asegurada! Sargento, ¿estás bien? Sido en el chaleco. Mirad, llevaban explosivos. Este era su siguiente objetivo. Gold Eagle, jefe. Explosivos localizados en la zona VIP. No hay rastro de Makarov. Asegurad el área. Han acordonado el perímetro, así que Makarov tendrá que huir enseguida. Estamos a 5 minutos. No dejéis que escape. Vale. El garaje. Vale. Asegura los explosivos y vea la extracción secundaria. Vale. Aquí, al ascensor. Tira. Atento por si ves a Makarov. Ten cuidado, es un civil. Ponte a salvo. ¡Vamos! Tiene un vehículo. Podría ser Makarov. ¡Sal del vehículo! ¡Fuera del vehículo! ¡Ya! ¡Nos atacan! ¡Abatido! Asegurémosla. En la ambulancia, ábrela. ¡Las manos! ¡Arriba las manos! ¡Hostia puta! Es él. Vladimir Makarov, sal del vehículo. Con calma. Quédate ahí. No te muevas ni un palmo. Cachealo. ¿Estás asustado? Deberías. ¡Cállate! ¡Ponte de rodillas! Limpio. ¿Vais a matarme? Mejor que no me tientes. Te animo a hacerlo. Y yo a que ordenes a tus hombres que dejen las armas. No están entrenados para eso. Ese es más tu estilo. Vigílalo. Tenemos a Makarov. Procedemos a la extracción. Recibido, John. Pelearán por rescatarlo. Contamos con ello. Izquierda, despejamos el vehículo y avanzamos. Vale. En marcha. Nadie. ¡Muévete! Vamos. ¿Creéis que me vais a sacar de aquí sin más? También podemos arrastrarte. Venga. Capturarme no significa nada. Significa que te hemos derrotado. Camina. No seas tío. ¡Contacto! ¡Tengo a McNaught! ¡Ataque! Trae a Makarov, vámonos. Yo lo llevo. Aquí no estamos a salvo, hay que moverse. No hay ningún sitio seguro. Tu suerte se acaba, Makarov. Yo solo creo en la planificación. La mala suerte solo es mala planificación. ¿Tu planificación incluye pudrirte en la cárcel? Entierras a un hombre, sus ideas. He encontrado un paso, sargento. Sigamos. Mueve el culo. Debo alabar tu coraje, pero también maldigo tu estupidez. Preocúpate de ti mismo. Todos somos sustituibles. Incluso yo. Céntrate, Soap. Hay que moverse. No le hagas caso, sargento. Vamos. Dios, no eres un soldado, eres un criminal de guerra. Necesita atención médica. ¿Qué es lo que te impide ayudarlos, sargento? Tú. Porque tú quieres. No nosotros. Son gente inocente. Nadie es inocente. La guerra es traicionera, capitán. Cierra la puta boca. He pasado. Está despejado. Veo la salida. Por aquí. ¡Te muevas! Es hora de que conozcas a unos amigos míos. Oh, ¿dónde están? Cerca. Los míos también. Deberías saber cuándo has perdido. Sigues pensando en la victoria. Piensa en el éxito. Los malvados siempre prosperan. La paz es invisible. ¡Los atacan! Me ocupo de Makarov. Acaba con ellos. Despejado. Nos vemos en la puerta. Vamos al exterior. De rodillas. Súbela. Al otro lado, Vladimir. Muévete. Gold Eagle, jefe. Estamos fuera, en el lado este del estadio. ¿Cómo vais? Bravo 6. Estamos en posición. Atentos. Se acerca personal enemigo por el norte. Vostok os ofrecerá apoyo de francotirador. Tengo a Makarov. Adelante. Recibido. Nos vemos en la extracción principal. Corto. Yo me ocupo de Makarov. Tú despeja una ruta. Yo me ocupo de Makarov. Tú despeja una ruta. Blanco abatido. Simon Riley. Tienes que quedarte en el aeropuerto. Morir ahí. Si quieres vivir, no amenaces a mis hombres, Vladimir. ¿Nos llamamos con el nombre de pila? Herschel, sabes nuestros nombres. Yo también sé leer expedientes. ¿Qué más planeas hacer? Esto. ¿Qué significa esto? Increíble. Sois aún más imbéciles. Te he hecho una pregunta. Y yo te hago esta. ¿Qué hora es? ¿Qué más da la puta hora que sea, joder? El tiempo lo es todo, general. Todos recordaremos este momento. Algunos con más cariño que otros. ¡El aeropuerto! ¡Nos alejó del objetivo! ¡Maldito hijo de puta! ¡Te volaré los putos sesos, Makarov! ¿Me oyes? ¡Juro por Dios que lo haré! ¡Pablo, vamos! ¡Tú cierra el pico! Deja que lo mate. John, lo tenemos. Está bajo custodia, no se escapará. Calma, sargento. Yo creía que erais los buenos. Te pudrirás en el infierno por esto. Morirás en un gulag con las otras ratas rusas. Volveremos a vernos, McTavish. Lo prometo. No debí detenerte. Fue lo correcto entonces, capitán. En su momento. Transmisión segura del Pentágono. No estoy autorizado. Me marcho. Quédate. Kate, hablemos. Te he estado buscando. John, es un asunto familiar. Mejor aún. ¿Qué quieres? A Vladimir Makarov, como vosotros. Sigue, general. Tengo pistas sobre el dinero de Makarov. No buscamos dinero. Soap, encuentra el dinero y lo encontrarás a él. ¿Cómo lo sabes? Sin ejército no hay nada. Os equivocáis de nuevo. Joder, ¿qué cojones? Soap, ¿me extrañas? Estoy seguro de que sí. Laswell, si estás rastreando esto, envía un ataque aéreo. Ghost, eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mi puto trabajo. Deberías probarlo. Mi puto trabajo es matar al enemigo. O sea, a ti. Seamos profesionales, chicos. Capitán, permíteme que te haga un resumen. Necesitáis a Makarov en un ataúd. Y yo tengo los clavos. ¿A cambio de qué? De mi regreso. No voy a jubilarme así. Lo que quiero es una victoria a mi nombre. Mira tu correo, Kate. Ya hablaremos. Tengo un nombre y una ubicación. No enviaré a mis hombres a su misión. No es una misión, es información. Coña. Es un puto mentiroso, Kate. Soy de la CIA, John. Sé de mentiras. Igual que tú. Capitán, ya hemos hecho tratos parecidos. Esto es igual. Cierto. Trampa o no, Garrick tiene razón. Jefe, nos ocuparemos. Johnny, ¿conmigo? Por supuesto. Tened cuidado. ¿Vale? ¿Qué nos ha mandado Shepard? ¿Y cuánto de parte de Graves? Son socios criminales. Literalmente. Ahora son nuestros socios. Lo he revisado y es fiable. Encontraron a la financiera de Makarov, la oligarca Milena Romanova. Lleva años detrás de todas las operaciones de Makarov. ¿Dónde está? En una isla privada. Aislada y remota. Una fortaleza en el paraíso. Adivinad quién la asegura. El grupo Konni. La información incluía planos y la disposición del terreno. ¿Y a por qué vamos? No podemos capturarla. Legalmente no. Pero sí incautarle el dinero. Accederemos a su banco con los servidores de la isla. Tendremos que sortear los protocolos de seguridad. Alguien tiene una llave electrónica. Si lo encontramos, puedo conectarme y entrar. Nos infiltramos por el agua y nos separamos. Voy a por la llave y Ghost asegura el perímetro posterior. Necesitamos visual. Pilotaré un dron y coordinaré desde el aire. Esto ya me gusta más. Montémonos en el dólar. Armas listas, Johnny. Empieza la tormenta. Informe de situación, chicos. Estamos a punto de separarnos. Os veré desde el aire. Manos a la obra, Bravo. Voy a ello. El objetivo principal es la llave electrónica. La tiene el encargado de seguridad de Milena, nuestro VIP. Estará en tu lado de la isla, Soap. Peor para él. Lo encontraré. Estoy rastreando la ubicación del VIP. La señal no es muy buena, pero podremos saber si se mueve. Listo. Voy a asegurar el perímetro. Estamos en contacto. Buena suerte, teniente. La van a necesitar. -1. Tienes un enemigo en el muelle. Lo veo. Tengo más información. El VIP se llama Néstor Gusté. Pues esta noche no volverá a casa para la cena. Te han visto. Está en el interior. Afirmativo. Atento. Tenemos un helicóptero de Konni sobre la zona. Acaban de poner toda la isla en alerta máxima. Eliminado. Coge su llave electrónica. La tengo. El está en un búnker marcado en tu mapa táctico 7-1. En el búnker del terminal, la puerta está sellada. Estoy en un edificio de seguridad. Te veo. Avanza y compruébalo. Acabo de abrir la puerta del búnker. De acuerdo. Accede al búnker, Johnny. En el búnker. Déjalo antes de acceder al terminal. Recursos perimetrales neutralizados. No hay movimiento. De acuerdo. Vale, el terminal está arrancando. Buen trabajo, Soap. Veo múltiples cuentas, bancos, números de tránsito. Todo está protegido con autenticación biométrica. Inteligencia muestra varias llamadas desde la casa. Milena debe de estar dentro. Necesitamos su cara, ojos y huellas. Vale. Nos vemos en la mansión. Capturaremos a Milena viva. Konni protegerá a Milena a muerte, chicos. Pues a muerte iremos. Adelante, teniente. Te han perdido de vista de momento. Un UAV utilizable. No hay escapatoria. Te están buscando, 7-1. Atención, Bravo. Han activado los drones de la isla. Estate atento, Johnny. Destrúzalos en cuanto los veas. Recibido, teniente. Casa principal, voy a entrar. Recibido. No podré verte. Ve con cuidado. Entendido. ¿Dónde está Romanova? En su despacho, segundo, detrás de una puerta blindada. ¿Cómo está? Ghost, si cortas la electricidad, podría abrir la puerta de forma remota. Recibido. Sin electricidad, los drones deberían desactivarse. Incluso si atrapamos a Romanova, Konni no parará. Pararán cuando estén muertos. Razón no te falta, Soap. Ya sabes. Ya al despejar, Watcher. Mi especialidad. Cuidado con esos drones que te usan. Ghost, ¿cómo va esa electricidad? Tengo los interruptores. No te distraigas, Johnny. Desactivar la seguridad desactiva los drones, ¿no? Esa es la idea. Atención, he cortado la electricidad. Recibido. Y los drones se han desactivado. Justo a tiempo. Abre la puerta de Milena, Laswell. Estoy en ello. Un momento. Lo logramos, muchachos. Puerta abierta. Nos vemos dentro, Johnny. Entra, Johnny. Entra en la sala, Soap. Es hora. ¡Fuerzas especiales! ¡Alto! Calla. ¡Que te den! Siéntate, Milena. ¿Dónde está tu jefe? Yo no tengo jefe. Nadie me dice qué debo hacer. ¿Cómo vamos, muchachos? No quiere hablar. Pero va a hacerlo. La mano. ¿Por qué? ¿Me la vas a cortar? Yo no, pero... él sí. ¿Y la máscara? Para ocultar mi cara. Dentro. Mis cuentas no os ayudarán a acercaros a Vladimir. Lo veremos. Hay varias cuentas del grupo Konni ocultas a plena vista y transferencias recientes a la cárcel de Torvalla. El Gulag. Dinero para la fuga de Makarov. El dinero abre puertas. Saquemos unos cuantos rublos de las arcas de Makarov. Listo. Dime si hay reacción. 85 millones de Makarov para el fondo negro de la CIA. Lo que Vladimir hizo... ya está comprado y pagado. Esto se os da fatal. Y a ti, tus hombres están muertos y tus cuentas expuestas. Estáis robando a Makarov, no a mí. Ah, Soap, ¿has oído eso? Claro. Hagámoslo personal. Hay que salir de aquí. Ocúpate de ello o nos la llevamos. Banco Nacional Suizo. Esta es tu cuenta. Personal, ¿no? Apenas han tocado el dinero. Pues ahora sí. ¿Quién coño te crees que eres? Parece que hemos encontrado el punto de presión. Vaciadla. No, ni se os ocurra. ¿Qué pasa, señorita Romanova? No conozco los planes de Makarov. Yo solo financio. Dale tu huella. O dinos dónde está Makarov. Que te den a ti y a tu puto pajarito. Esa cuenta tiene mi dinero. Lo he conseguido con mi trabajo. Un poco más y es nuestra. Vamos, habla, o se lo dejo a él. Sabrá que estuvisteis. Yo puedo darme por muerta sin mi dinero, lo necesito. Entonces necesitamos a Makarov. ¿Dónde está? ¡Vostok! Hay una transferencia a Vostok en San Petersburgo. Vladimir compra edificios. No sé para qué los puede usar. Eso es todo lo que sé. La veo. La tenemos. Ha sido un placer. Un placer. Cuando le supliquéis, no mostrará piedad. ¡Te veo en el infierno! Incluso Shadow canta. Todo el mundo canta. Si Shadow no llegó hasta Milena, ¿quién fue? Price y sus secuaces reales, con ayuda de Shadow. Te aseguro que esa relación son solo negocios. Según la información obtenida del prisionero, hay que actuar ya. Deja que me ocupe. No, te necesito aquí. Divide y vencerás. Si hicieron con Milena, nos encontrarán. ¿Crees que saben más cosas? Asume que sí y que no lo hagan. Si vienen, estaremos listos. Quiero que todo el mundo sepa que nada nos detendrá. Ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Está claro? Como el agua. Si la información de nuestro Shadow es correcta, serás el primero en saberlo. Y si no... ¡Mátate a ese cabrón! Romanova ha hablado. ¿Cómo? Interrogatorio financiero mejorado. Gracias a los datos de Shepard. Son nuestros. ¿Qué tenemos que sea procesable? Una empresa fantasma de Romanova adquirió un bloque de pisos abandonado en San Petersburgo para el grupo Konni. ¿Cuándo? Hace poco. Será un puesto de Konni. Eso pienso yo, capitán. He localizado el edificio. Las imágenes muestran un globo de recuperación en el tejado. Seguro que para sacar algo que no quieren que nadie encuentre. O a alguien. Cuidado, atención a los enemigos del edificio. Gas peinará desde abajo. Brindaré fuego de apoyo en el tejado. ¿Cómo lo extraemos? En helicóptero no. Si hay algo que valga la pena extraer, Nikos sacará en avión. El globo. Skyhawk. Si Makarov está ahí, atrapadlo. Soy Watcher. Dron de reconocimiento aquí. Estoy en línea, John. Varias tropas de Konni en el tejado del edificio norte. Mi rastro de Makarov. ¿Quién es nuestra estrella? Parece estar al mando. Lo buscaré. A ver si conseguimos identificarlo. Bien. Gas, ¿ya estás? De acuerdo. Vamos a ver qué encontramos. No os vayáis con las manos vacías. Corto. Afirmativo. Estoy listo. Gas, avanza, avísame cuando estés en el hueco del ascensor. Vale, en camino.